¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la última hora del escándalo que está rodeando al Manchester City después de que ayer se publicase por parte de la Premier la denuncia que han derivado a una comisión de investigación para que precisamente investiguen todas las infracciones que parecen haber cometido durante un montón de temporadas. Ahora vamos a repasar todas las temporadas en las que se han podido cometer todas estas infracciones, qué infracciones son las que supuestamente se han cometido y luego las consecuencias que puede haber, porque ya se está hablando de posibles sanciones, incluso ha habido reacciones por parte de otros clubes ingleses que están pidiendo ya sanciones ejemplares que pueden acabar incluso con la expulsión del City de la Premier. O sea que vamos a repasar un poquito todo este caso, qué es lo que se le está o de qué se les está acusando y qué consecuencias puede tener todo ello. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, ayer la Premier en un comunicado anunciaba que efectivamente el Manchester City habría cometido una serie de infracciones, numerosas supuestas infracciones de las reglas financieras, es lo que decía ese comunicado, y remitían el caso a una comisión independiente con todas estas infracciones para que a partir de aquí lo investiguen. Estamos hablando de un total de 115 infracciones. 115 posibles infracciones cometidas por el Manchester City desde la temporada 2009-2010 hasta la temporada 2017-2018. Posteriormente se les acusa de, después de esa temporada 2017-2018, no haber remitido toda la información que se les ha requerido hasta el día de hoy. Pero la verdad que son un montón de infracciones, 115, he intentado localizarlas, pero como son tantísimas, no puedo hacer un vídeo de 3 horas explicándoos en qué consiste cada infracción, pero sí vamos a hacer un resumen sobre las infracciones más recurrentes, las que más han podido cometer y en qué se engloban, porque son sobre todo 3 apartados en los que se engloban estas infracciones que ha podido cometer el City durante todos estos años, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas sería no proporcionar información veraz sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante 4 años, los ingresos del club, incluidos patrocinios, etcétera. Es decir, durante estas temporadas habrían estado ocultando a la Premier los sueldos reales de entrenadores y los ingresos reales del club, incluso llegados de patrocinios, ¿no? De marcas que patrocinaban su imagen a través del club, pues parece ser que no estarían dando a conocer toda la verdad sobre sus cuentas y sobre sus estados financieros a la Premier, cosa que están obligados a ellos, como sabéis. La segunda infracción o el segundo bloque que englobaría otra serie de infracciones sería no haber cumplido las regulaciones de la UEFA en cuanto a fair play financiero ni la regulación de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Ya sabéis que hay una serie de normativa que nos afecta a todos, a la Liga Española también, a los equipos españoles también, respecto al fair play financiero que ordena la UEFA, y luego cada liga tiene su propia regulación, su propia normativa económica. Estarían incumpliendo las dos, tanto la normativa de la UEFA como la normativa de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Y por último, el tercer bloque de infracciones que se habría cometido sería no haber dado la información y documentos necesarios para la cooperación de la investigación entre 2018 y 2023. Como os decía, las infracciones en sí, el grueso de las infracciones se habría cometido desde la temporada 2009-2010 hasta la 17-18, pero a partir de la 18, cuando se comienza esta investigación, cuando se empieza a investigar si efectivamente se han cometido estas infracciones o no, se requirió una serie de documentación al City que parece ser que no han proporcionado y por ello también se les acusa de este tipo de infracciones como no dar esa información y documentos necesarios para investigar bien qué es lo que ha ocurrido durante todas estas temporadas, ¿no? El Manchester City ya ha emitido un comunicado, ya se ha pronunciado sobre esta investigación. La verdad que muestran bastante tranquilidad, no muestran sorpresa, pero aparentemente en el comunicado pues no están nerviosos, no les ha puesto nerviosos esta investigación. Y lo que han dicho es que el Manchester City está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las reglas de la Premier League, pero que el club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente para considerar imparcialmente el cuerpo completo de la evidencia irrefutable de que existe en apoyo de su posición. Como tal, esperamos que este asunto se ponga fin de una vez por todas. O sea, muestran sorpresa, es verdad que, bueno, pues parece ser, por lo que dice el comunicado, que no se esperaba pues una investigación así, pero lo agradecen e incluso dicen que le dan la bienvenida a la investigación para poder demostrarle a todo el mundo pues que son transparentes, que no hay nada que ocultar y que no se ha cometido ninguna infracción, ¿no? Esta es la reacción que ha tenido el Manchester City. Ya no sabemos si internamente se ha tambaleado algún cimiento o no, si internamente pues están
más preocupados de lo que aparentemente con este comunicado muestran, pero sí que ha habido más reacciones por parte de otros clubes de la Premier, opiniones que se han filtrado a periodistas, que no se han emitido públicamente, pero que parece ser que piden el mayor de los castigos si es que se demuestra que esto es cierto. Por ejemplo, The Sun informa que los clubes de la Premier League exigen sangre y un veredicto rápido, un castigo antes de final de la temporada. Esto parece ser que es algo en lo que inciden bastante, en que haya un castigo en esta misma temporada, que la investigación no se vaya más allá, porque pues al final puede ocurrir que no sea tan efectivo ese castigo si se produce al inicio de la temporada que viene, que el castigo sea dentro de esta temporada 2022-2023. Y luego, por ejemplo, se ha publicado también en un medio inglés que el presidente de un club de la Premier, no se dice qué club de la Premier, pero el presidente de un club de la Premier ha dicho que si se prueban estos cargos debe haber un castigo adecuado y el único apropiado es que sean relegados. Estamos hablando de una década de presuntos abusos y queremos que la Premier League haga lo correcto. Evidentemente el resto de equipos pues presionarán lo suficiente para que, si es verdad esto, si es verdad que se han cometido todas estas infracciones, pues el castigo sea ejemplar, el castigo sea adecuado y coherente con las infracciones que han cometido, y vamos a ver, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo ha ido toda esta investigación, desde cuándo se produce esta investigación, cuándo se inicia, por qué se inicia, y luego hablaremos de esas posibles sanciones, incluyendo la que piden los equipos de la Premier. Pero tenemos que tener en cuenta que esto, como os acabo de comentar, se remonta a noviembre de 2018. Ahí es cuando se inicia esta investigación, a través de publicarse por un medio alemán, Der Spiegel. Lo siento muchísimo por la pronunciación, no sé si se dice así o no, pero bueno, es un medio alemán que publica una serie de documentos que están relacionados con Football Leaks y que a su vez salpican al Manchester City. Este medio alemán afirma que el accionista mayoritario y propietario del Manchester City, Sheikh Mansour, miembro de la familia real de Abu Dhabi y también viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos, pues parece ser que habría estado aumentando secretamente los ingresos del club inglés a través de acuerdos inflados con patrocinadores emiratíes. Dice también este medio alemán que todos estos patrocinadores tenían un estrecho vínculo con el gobierno emiratí y que pues a partir de aquí se han recibido muchos más ingresos de los que luego se habrían declarado a la Premier. Esta investigación se inicia en 2018 a partir de estos documentos, a partir de estas informaciones publicadas por el medio alemán y los documentos relacionados con Football Leaks. A partir de aquí es donde la Premier supuestamente le pide documentación, le pide información al City, y el City no la proporciona de forma transparente, no la proporciona de forma veraz, por lo que también supondría otras infracciones que ya he comentado antes. Pero es verdad que a partir de todo esto, en noviembre de 2018 es cuando se empieza a investigar todo, y todo esto se ha destapado ahora con la denuncia por parte de la Premier de que sepas, City, que después de todas estas temporadas en las que creemos que no has cumplido con las reglas del fair play financiero, has tenido ingresos que no has declarado y encima durante otros 5 años te hemos pedido información y documentación que tampoco has proporcionado de forma transparente, todo esto se va a una comisión independiente que será la que te investigue y la que juzgue qué sanción debes tener, ¿no? Esta información de 2018 del diario alemán se complementa con una que ha salido ahora en el diario The Athletic, que dice que la idea de Mansour era evitar que el Manchester City, que gasta libremente, supere el límite de la UEFA para las pérdidas permitidas entre 2012 y 2016, y también dice que además de los patrocinios se han ocultado costes como el sueldo del que era por aquel entonces entrenador del club, Roberto Mancini, así como el pago de los derechos de imagen a futbolistas. Toda esta ocultación, todas estas trampas financieras que hizo el Manchester City son las que se están dando a conocer a través de estos medios y las que por supuesto tiene ya la Premier en su poder y ha delegado a esta comisión independiente. Como decía antes, posibles sanciones que puede tener el Manchester City, como imaginaréis, van desde la más leve a la más grave, que sería la expulsión, la suspensión del club a jugar partidos de liga, suspensión del Manchester City a jugar partidos de liga, es decir, ser expulsado de la competición en mitad de la temporada. Esa sería, yo creo que la más grave que podrían tener. Por supuesto, quitarle puntos, el descenso de categoría, el pago de una indemnización, cancelar o denegar la inscripción de jugadores, y en última instancia se podría acordar que sea la Premier la que dicte cualquier otra orden que considere oportuna, que la comisión deje en manos de la Premier el imponer la sanción que considere más adecuada, ¿no? Varias cosas con respecto a esto. Una,
que evidentemente hay jugadores que si esto sucede, pues se van a querer marchar, van a querer dejar el club o incluso deja de haber club, porque si se va todo el mundo, si se van las grandes estrellas del club, si se va Guardiola, pues al final el club, a lo mejor hasta el propio dueño deja de interesarse por él, porque perdería todo el atractivo que tiene hoy en día. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a esas posibles ventas de jugadores que pueda haber, jugadores que se quieran ir, que quieran forzar su salida. Ahí seguramente equipos como Madrid y Barça pues estarán al acecho y a lo mejor pueden aprovechar la oportunidad y sacar provecho de esta situación. Y luego que la resolución que se dicte no se va a poder recurrir ante el TAS. El TAS no va a poder entrar en esta decisión, es una decisión que tomará la comisión y que no se puede recurrir ante el TAS. Veremos si el City intenta en ese caso recurrir ante otras instancias, pero en lo que se refiere al Tribunal de Arbitraje del Deporte no se va a poder, así que vamos a ver qué pasa. Desde luego, muchísimo escándalo, muchísimo revuelo ha causado esta información del City. Es verdad que ya en su momento, hace un par de años, hubo otra investigación, parece que no se estaban haciendo las cosas bien, parece que había ahí algo raro, y luego no acabó en nada, luego acabó sin ningún tipo de sanción para el City, cosa que indignó muchísimo a otros clubes. Pero bueno, parece que esta es bastante más seria, parece que, bueno, pues evidentemente es grave porque involucra muchísimas temporadas, no estamos hablando de una temporada, estamos hablando de más de 10 temporadas, por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa, pero, por supuesto, pues cuando haya novedades estaremos aquí para comentarlo. Muy interesante también este caso del City, a ver en qué queda, pero ahora quiero saber qué os parece a vosotros, qué opináis de todo esto, si creéis que al final va a quedar en nada, pues como siempre pasa con el City, ¿no? Que parece que siempre se sale con la suya, que llegan los Emiratos, ponen dinero sin parar, fichan a quien les da la gana y aquí no pasa nada, o si creéis que esta vez sí, si creéis que esta vez la Premier pues se ha puesto seria, ha mandado esta comisión y la comisión finalmente va a determinar algún tipo de sanción. Bueno, cualquier cosa dejádmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.